Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video de El Cañal. En esta ocasión les traigo este multiinformativo al respecto de los chismes noticiosos más importantes de estos tiempos, de este momento. Y sí, ya viene la secuela de Tren a Busan, Train to Busan, que aquí se llamaba como Estación Zombie. ¿Quién chingados eligió el nombre? Estación Zombie, no mames, güey. Y bueno, esta película coreana que de verdad está poca madre, viene la segunda parte, vamos a hablar de eso. También se dieron los pósters y una nueva sinopsis del chingoncísimo regreso de Mila Jovovich a la pantalla grande, arruinando otra franquicia más, en este caso Monster Hunter. Y la noticia del momento, el chisme más grande, polémico, interesante y que ha dejado a todos con el ojo cuadrado. Y es que sí, el señorito Henry Cavill podría ser ni más ni menos que nuestro nuevo Guepardo, güey. El nuevo Wolverine, aguja dinámica, cabrón, lo ves, ¿no? Como le quieren llamar. Glotón, como le quieran decir. El chiste es que al parecer está en pláticas el cabrón, hijo de la chingada, traicionando a DC, ¿no es cierto? Pues ahora sí que si no le quieren pagar, pues ya, pues ahí ya no se pedo, ¿no? Chingo, así se me la trama. Pero bueno, hay mucho chisme, mucha historia, así que pues vamos a comenzarle, que para pronto estar, pues iniciemos con la info, ¿sí? Pasemos de la primerita, que sí, es esta chingosísima película, que por fin salió el primer póster de esta secuela, que no es una bueno, sí es una secuela porque es una continuación, pero se le llama un follow-up, que es un seguimiento al instante de los sucesos de la primera película, pero bueno, sí es una secuela, ¿no? De esta muy popular Train to Busan, conocida en mi rancho, en Mexican Burros, como Estación Zombie. Híjole, pinche nombre tan culero. Díganme ustedes cómo la conocen. Yo la conozco como Tren a Busan, que ese fue el primer título que llegó. Entonces no sé si ya estaba registrado ese nombre o no sé qué pedo. Y le pusieron Estación Zombie, cabrón. Pinche nombre culero, ¿no? Pero bueno, ahora la nueva película lleva por título Península. Sí, Train to Busan, o sea, Península. Chingoncísima la trama, y sí, salieron los primeros pósters. Bueno, el primer póster, que es este, Train to Busan Presents Península, dice 4 años después. Chingoncísima la trama. El póster, pues, no dice mucho. Solamente se ve un individuo y un chingamadral de zombies. Que si los recordamos, serán, pues, bastante cabrones desde la primera película. Y bueno, pues vamos a ver un poco más de este universo. Que fue chistoso cuando salió la primera película. Según yo, ya estábamos hasta la madre de zombies, pero esta funcionó porque era una película muy dinámica, ¿no? Era como en segmentos. De hecho, tiene el ritmo tal cual de un videojuego. Tal cual. O sea, el creador se vio un juego, así como tipo House of the Dead, cabrón. Dijo, voy a copiar ese ritmo, ¿no? Entonces es un ritmo muy rápido. Y pues es satisfactorio, porque es como pues disfrutar un juego, güey, así es súper rápido. Entonces está chido el concepto, ¿no? Y aquí está el póster de mi rancho, cabrón, Estación Zombie, bonita chingadera. Estación Zombie 2 le pusieron Península. Chingoncísima la trama, ¿no? Que aquí la va a distribuir Corazón Films, quien fue quien distribuyó también la original. Son contratos que se hacen desde anticipadamente y se encargan de la distribución de esta índole. Que de hecho también Corazón Films distribuye las películas de Saw. Nos ha tenido buen catálogo de películas de terror, los señoritos de Corazón Films, ¿no? Y bueno, el póster, como dije, no muestra así mucho, pero bueno, con esto es suficiente para elevar el hype al infinito, ¿no? Esa secuela, bueno, de vuelta será dirigida por John Shang-ho y protagonizada por Gang Dong-won y Lee Jong-hyun. E intentará, bueno, replicar el éxito de la película del 2016, que fue, pues creo que bastante genial, ¿no? Va a ser algo difícil, ¿no? Que vuelva a tener el mismo impacto. Quizás porque llegó Train to Busan y ya no había tantas películas. Sí seguíamos teniendo el hartazgo de Walking Dead, ¿no? Pero ya no había tantas películas. Entonces llega y muestra un elemento fresco, más dinámico, más rápida. Que se tiraban a madrazos con los zombies, se sacrificaban. O sea, tenía elementos muy fuera de lo común, por así decirlo. Porque bueno, el cine de Corea es muy distinto al cine gringo y todos los distintos tipos de cine. Tiene un concepto muy diferente.
Entonces eso fue una frescura, ¿no? Para el público en general. De hecho, funcionó en todo el mundo, es curioso, ¿no? Han sido esas películas de zombies que pegó aquí y en China, cabrón, en todos lados. En Estados Unidos funcionó, aquí funcionó, en todos lados funcionó. Entonces es muy raro que eso suceda, pero bueno, pasó con esta película, ¿no? Entonces vamos a ver si esta secuela logra, pues, por lo menos replicar un poco. Me imagino que sí, por el mismo nombre va a jalar gente, ¿no? Ya veremos si el resultado al final es igual, de la misma calidad, o pues termina jodiendo a la franquicia, que bueno, siempre hay posibilidades de esto, ¿no? Este es otro póster que salió con los dos estelares, chingoncísimos. Bueno, está medio jodido la calidad, pero bueno, es el que pude encontrar, ¿no? Y bueno, la película, pues volverá a mostrar el mismo virus zombie que se vio en la primera entrega, obviamente, ¿no? Solo que en esta ocasión, pues no va a ser solamente en el pinche camión, cabrón, ¿no? Se va a expandir a toda la península coreana, de ahí que viene el nombre de península, ¿no? Está chido, el concepto del original funcionaba también muy bien, porque bueno, era un lugar reducido, era una situación también poco común, ¿no? Quizás un camión, ¿no? Y no sé si mucha gente se sentía identificada, o tal vez identificados con los personajes, también puede ser. Y bueno, veías la situación como se iba poniendo cada vez peor, 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 ¿no? Y los personajes que se iban sacrificando, ¿no? Entonces era así como de, bueno, la dinámica está padre, era muy, muy rápida. Eso es algo que tiene el cine coreano, que de repente son como muy dinámicos, ¿no? Pum, 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 pum. No les importa que la película no dure tanto tiempo, como aquí en los gringos, de, ay no, hazla que dure más para que crean que pues es chingona, ¿no? Ellos no, prefieren que sea interesante, un buen viaje, a que sea larga y tediosa y pendeja. Entonces eso me gusta, ¿no? Y esta película es un claro ejemplo de dinamismo de una película, ¿no? Entonces espero la secuela logre el mismo concepto, ¿no? De dinamismo, ¿no? Porque estaba bastante genial. Si bien los zombies no estaban como de lo mejor maquillados, el concepto de cómo fueron mostrados, sí estaba cool, ¿no? No estaba nada mal, sin duda alguna. Y bueno, también ya tenemos la primera sinopsis de la película, la cual desde ya pues sirve para elevar un poquito el hype para todos aquellos que estén esperando esta secuela. De hecho, fue interesante, no mucha gente sabía que venía una segunda película. Yo ya sabía desde hace algo de tiempo, pero dije, bueno, va a tardar más, ¿no? Porque no he escuchado mucho, ¿no? Y ahora ya me entero que la están planeando ya para el próximo año, ¿no? Entonces, no, de hecho, para este mismo año, perdón, para el 2020. Entonces fue así como de, wow, surprise, ¿no? Y bueno, la sinopsis es la siguiente. Península tiene lugar 4 años después del estallido de zombies que perseguía a los protagonistas en un tren que se dirigía hacia Busan. La península coreana está devastada y Jung-seok, un ex soldado que ha logrado escapar al extranjero, tiene la misión de regresar e inesperadamente encontrarse con algunos sobrevivientes. Sí, entonces la historia va a ser de este soldado que regresa y dice, pues ya están todos muertos, cabrón, son zombies, ¿no? Pero sorpresa, se va a encontrar con que hay más sobrevivientes y los va a querer ayudar, o se van a formar como un equipo, como pasó en la primera película, ¿no? Para poder escapar, ¿no? Para poder sobrevivir. Todos juntos. Que eso también es quizás lo que le gustó a la gente, ¿no? El hecho de que se hacía como una mancuerna de personajes, ¿no? Entre sí. Y eso también le daba un toque interesante, ¿no? Que también en Walking Dead se hace eso, ese tipo de aspectos, ¿no? Pero aquí era más dinámico, porque Walking Dead estaba lentísimo, cabrón. Aquí fue un poquito más rápido, ¿no? Y bueno, la película llegará a finales de este año, 2020, y será distribuida en la mayoría de lugares a la par que en Corea. Eso está bien, porque si algo ayudó a esta película, fue una distribución más o menos rápida. Antes, las películas de Corea llegaban hasta la chingada. Primero llegaban pirañas, cabrón, piratas, que en el cine, ¿no? Entonces era de, ya la vi, ¿no? Piraña. Entonces, la primera película llegó relativamente casi a la par que el estreno en Corea. Y eso ayuda mucho. Hoy en día muchas compañías están cometiendo el error de no traer las películas al mismo tiempo que el estreno internacional, que en Estados Unidos, ¿no? Llegan un mes tarde, ¿no? Entonces, ¿ya para qué chingados llega? Hoy en día la piratería está cabroncísima. Llega tarde la película. Ya la gente ya la vio en piraña. Y muchos de ese público ya no tienen interés cuando ya llega tarde la película.
Entonces, en este caso, si están planeando hacer un estreno a la par, me parece perfecto. ¿Cómo sabemos que lo van a hacer a la par? Porque este póster se distribuyó en todo el mundo al mismo tiempo. Y con todas las distribuidoras al mismo tiempo. Entonces eso quiere decir que sí se va a estrenar a la par en todas las regiones. Lo cual está chingón, ¿no? En Corea se distribuye por una compañía distinta. En Estados Unidos por una compañía distinta. Y en México por una compañía distinta. Y todos se pusieron de acuerdo para sacar el póster en el mismo día. Entonces quiere decir que sí, probablemente el estreno conlleve a la misma fecha, ¿no? Pero bueno, aquí termina la info de la chingosísima película de Península. Esta secuela de Tren a Busan es una joya la primera. Vamos a ver qué tal resulta la secuela. Espero esté buena. Espero, ya veremos, ¿no? A ver si logra estar por lo menos a la par de la original, ¿no? Y bueno, pasándole a la siguiente info. Sí, tenemos a Monster Hunter, el regreso de la chingosísima Mila Jovovich. Sí, debido a que los fans extrañaban demasiado a Mila, ahora está de regreso en Monster Hunter. Sí, al menos tenemos ya los primeros pósters de la película. Lo curioso es que, güey, no ha sacado ni un pinche tráiler. Me imagino que en estos días irá a salir, porque sacaron los pósters. Entonces quizás cuando ya ven este video, ya está el pinche tráiler, probablemente, ¿no? Pero bueno, el póster más simple de la vida, cabrón. O sea, hay más verde que personaje, cabrón. Más fondo verde que personaje. Y aquí está el señorito Tony Ha, que qué milagro que le dan un papel bueno, cabrón, porque nomás me lo tenían de pendejo. Y miren que es una riata para coreografías, madrazos y patines, güey. Y en Hollywood le han dado puro papel de chacha, cabrón. De chacha pendeja o pataditas simplonas y listo, ¿no? Y no lo han dejado mostrarse como es. Entonces espero que en esta película ya le den la oportunidad de pues, tirar buenos madrazos. Bueno, diré, quién sabe, ¿no? Porque al estar Mila de estelar, híjole, quién sabe, ya trae hasta la pinche arma inmensamente gigante de Monster Hunter. Entonces ahora sí que no estoy seguro, ¿no? Pues a ver qué tal resulta la pinche película. Obviamente sabemos que viene de la mano del marido de Mila, así que, híjole, así como que esperar mucho. Pues realmente, pues no, ¿verdad? Pero bueno. La película, de hecho, se filmó hace un año ya, ¿sí? Pero el estudio, en este caso que es Sony, qué raro, fue muy listillo, ¿sí? Y logró vender la mitad de la producción a la compañía china Tencent, güey. Que son prácticamente los dueños de China, ¿no? Los que tienen el servicio de internet. Es como el AT&T chino, ¿no? De allí a que, si ahora fracasa esta película, ellos ya no van a perder dinero. ¡Ah! ¡Chingoncísima la trama! ¡Ah, pendejos los de Sony! Dijeron, a ver, miren, tengo una película de los monstruos cazadores, monstruos. Cazadores de monstruos. ¿La quieren comprar? Está chingón, es como un MMORPG. Entonces dijeron, no, pues Monster Hunter is popular on here. It's very popular. Yo pagar dinero, dijeron los chinos. Y les pagaron la lana, ¿no? Entonces ahora sale el logo de Tencent en la producción de la película. Y se va a estrenar también de manera masiva en China. Bueno, ahora con el coronavirus, sabe qué irá a pasar, ¿no? Pero la película se va a estrenar tiempo después, quizás para ese entonces. O ya se murieron todos, o ya morimos todos, o al menos, o en esto si ya nos curamos, ya no hay nada de virus, quién sabe, pero bueno, la están estrenando un poco con antelación, ¿no? Porque así ha estado medio jodido el asunto. Pero nada, pendejo, los de Sony, ¿eh? Ahora sí que dijeron, lanzamos este bodrio y va a ser un fracaso, mejor hay que vendérsela a los chinos, y fueron con los chinos, y a los chinos les gustó la pinche china idea, la chinadera, y decidieron comprar la mitad de los derechos de la película, ¿no? Entonces quiere decir que si es un éxito, pues les toca la mitad del varo, ¿no? Pero si es fracaso, pues ahora sí que se la pela, ¿no? Chingosísima la producción. Pero bueno, como sabrán, el genio chingosísimo de Paul Douglas Anderson, que es el marido de la Mila, regresa en el guión de esta película y en la dirección también, intentando arruinar otra franquicia, lo va a lograr, estoy seguro que lo va a lograr, ¿no? Intentando arruinar otra franquicia de Capcom, así como lo hizo, aquí puse disco, ¿no? Así como lo hizo con Resident Evil, cabrón. O sea, no mames. A Resident le dio en toda su madre, güey. Hizo un chingo de películas y en cada una arruinó todo. Aquí va que corre igual. ¿Por qué chingos hay militares? Se supone que el universo de Monster Hunter, pues es de monstruos y no hay militares. No, si hay humanos que viven en ese lugar, pero no hay militares. Obviamente se fue por el camino más simplón y pendejo. Miren, está Luis Miguel aquí. Diego Boneta, cabrón.
por el camino más fácil, que es, evidentemente, decir que los militares cruzaron al universo de Monster Hunter. O sea, neta, güey, vio mucho, mucho, mucho al mago de Oz el pendejo. Qué mamada, güey. Hay que estar muy, muy pendejo para hacer la trama así de simplón y pendeja. Y si no me lo creen, ahorita van a leer la sinopsis, ¿no? Sí. La película, de hecho, va a estrenar el 4 de septiembre. Fecha en la que, pues, de hecho, no tiene competencia alguna, ¿eh? O sea, le va a tener libre. Por eso la están poniendo, ¿sabe? En esos días del 4 de septiembre, ¿no? Lo que, bueno, evidentemente le va a abrir y dar posibilidades de que sea exitosa. Porque, ¿por qué no estrenarla en verano si la película ya está lista, no? Que en verano es una competencia muy cabrona. Pero si pega o tu película es buena, generas dinero a lo pendejo. Pero como saben que la película, evidentemente, no tiene posibilidades, la están lanzando hasta septiembre. No, nada pendejos, bueno, nada pendejos. Pero bueno, esta es la sinopsis de la película, la cual les voy a dejar con el ojo cuadrado. Sí, detrás de nuestro mundo hay otro, sí, un mundo de monstruos peligrosos y poderosos que gobiernan su dominio con ferocidad mortal. La descripción está poca madre. Cuando la teniente Artemis, en este caso Mila Jovovich, y sus leales soldados son transportados de nuestro mundo a este nuevo mundo, la teniente imperturbable recibe la conmoción de su vida en su desesperada batalla por la supervivencia contra enormes enemigos con poderes increíbles y ataques imparables y repugnantes. Artemis se unirá con un hombre misterioso que ha encontrado la manera de defenderse. ¡Chingosísima la trama! O sea, no mames, güey. O sea, la trama más sencilla. O sea, como que el güey dijo, ¡ay, qué güey va a adaptar todo el universo! Hay que decir que hay militares. Hay que copiarle a Michael Bay. Que hay militares, cabrón. Y de repente, ¡ah, cabrón! Llegamos al mundo del Mago de Oz, cabrón. Pero aquí no es el Mago de Oz, como aquí son dinosaurios que te quieren tragar, cabrón. Entonces, pues, tenemos que matar. Chingosísima la trama. Y se encuentran un güey mugroso que es Tony Ha. Así como en Jumanji, ¿no? ¡Welcome to Jumanji! Llegaron a Jumanji, cabrón. No, ya llegamos a Jumanji. ¡Ah, cabrón! ¿Qué hacemos aquí? Pues no sé, pero pues ese cabrón, mire, yo tengo aquí perdido y no han lanzado los dados nunca. Nunca han lanzado los dados y no he podido regresar. ¿Hazte cuenta que es Jumanji, cabrón? La nueva Jumanji. No, no he podido regresar, o sea. Y pues es pinche juego culero y ahora tengo que matar dinosaurios para comer. Y aquí viven los picapiedra, ¿no? Aquí está, mi primo es Pablo, mira, está Pablo y ese es Pedro. O sea, van a llegar a los Flintstones. Got the Flintstones y va a salir Dino. ¡Qué basura, güey! Pero prácticamente es eso. O sea, es Mila Jovovich conectándose con el universo de los picapiedra, güey. ¡Qué basura, güey! ¡Dios! ¿A quién se le ocurrió, señorita Paul W. Anderson? O sea, neta, no tenías que meter a tu vieja en todo, güey. No, güey. No era necesario. O sea, no, no, no. ¿En Monster Hunter hay mujeres? De hecho, no estoy seguro si hay mujeres, pero bueno. Nunca los he jugado. Supongo que sí. Pero no era necesario. O sea, los personajes se crean solos, ¿no? Los puedes crear tú mismo. Entonces, pudiste haber puesto ahora sí que cualquier historia, cualquier personaje. No tienes que desarrollar en este caso nada. Solamente que los pinches monos vayan a partir de su madre a los monstruos, ¿no? Pero bueno, aún así, y la termina cagando. Dios, es que sí es mal director este cabrón. Pero bueno, pasamos a la siguiente info. Terminamos la de Monster Hunter y llegamos a la info de Gepardo. Sí, hace tan solo un día se da la información de que el actor Henry Cavill estaba en pláticas, cabrón, con Marvel Studios, para interpretar a ni más ni menos que a Wolverine. Oh, sí, imagínate. Imagínate este cabrón, o sea, mamadísimo cabrón, como Gepardo, o sea, no mames, sí le va, está un poco alto, porque Gepardo es chaparrito, ¿no? Gepardo es chaparrito, pero bueno, este güey está súper verijón, entonces, no, no tanto, ¿verdad? Creo que no está tan alto, a lo mejor sí le va más o menos bien, el chiste es que no me lo pudiera imaginar. De hecho, mucha gente va a estar con la polémica de, no, no puedo creer, pero si él es Superman, ¿cómo crees? Pero bueno, ha habido ciertos problemillas con Warner que eso lo ha obligado, pues, a tener que buscar chichi en otro lado. Pues claro que sí. Tener que buscar en otro lado, pues, si no le dan en la casa, pues chinga su madre, tengo que ir con la competencia. Claro que sí, ¿verdad? Pero bueno, a mí me parece interesante. Sin duda no me parece
Mala idea, la verdad, no, ¿eh? Bueno, según se dice, Marvel tiene planeado presentar a este personaje de Wolverine en su universo mediante la secuela de la Capitana Marvel. Sí, es decir, que se repetiría ese elemento de los cómics donde ambos personajes trabajan juntos y, bueno, se conocen y tienen cierta química. Obvio, si yo sé que el peor personaje que todo el mundo odia, güey, que nadie quiere, es la Capitana Feminazi. ¿Qué tal si yo meto al personaje que todo el mundo quiere y quiere ver en la misma película? ¡Pum! Se vende sola, ¿no? Nada pendejos, güey. Eso es ser muy listos y nada pendejos, güey. O sea, el hecho de querer meter a Wolverine en la secuela de la Capitana Marvel, que no tendría posibilidad alguna del gusto de la gente, porque ahora no tiene por qué conectarse con nada bueno, ya se acabó Endgame, ya se acabó todo eso que la ayudó en taquilla. Entonces, ahora, ¿cómo le hacemos para que la gente vea la segunda película de la Capitana? Pues hay que meter a Gepardo, cabrón. Ah, claro que sí. A lo ves, ¿no, güey? Ah, lo ves, no. Hay que meterlo. Y, obvio, pues jalaría gente, irían a verla. Todo mundo, no por ella, por Wolverine, definitivamente. Neta, sí la harían. De hecho, se rumora que no sería el único mutante que aparecería. O sea, aparecerían ya más mutantes. Y este concepto ya se empezaría a ver desde las próximas series que van a salir de Marvel, donde ya van a aparecer personajes como Omega Rojo y otros más, ¿no? Entonces, ahora sí que lo están planeando muy muy bien. Y si hacen esto, pues se vende como pan caliente, claro, ¿no? Al parecer Cavill, bueno, se había hartado ya de esperar a que Warner dé luz verde a otro proyecto que involucre a Superman, de ya que esté buscando, pues, nuevas propuestas, y Marvel vería el potencial del actor para encarnar a este personaje. Sí, recordemos que Cavill tuvo algunos problemillas con Warner para la segunda película, el recontrato de Man of Steel 2. Él pide o exige tener control creativo. Entonces eso desde, híjole, la compañía no va a querer eso, güey. Eres un actor. ¿Por qué te voy a dar control creativo? O sea, no, tú nomás actúas, ¿no? Y pues él no, ya no quiere, que nomás estar como actor y que lo juzguen de pendejo y no poder aportar absolutamente ninguna idea ni nada, ¿no? Entonces el güey está muy molesto desde lo que pasó en la Liga de la Justicia y dijo, no vuelvo a aceptar ningún trato con la compañía a menos de que acepten ese elemento, ¿no? Entonces ese ha sido el problema. Entonces sí le han querido renovar el contrato, pero pues él exige este elemento y la compañía, obvio, no se lo va a querer dar. Porque le va a dar potencial a un actor, ¿no? Ni que fuera qué. Y sumémosle que las películas en las que él ha aparecido tampoco han sido como que mega exitosas, no hay que ser sinceros. Entonces, darle ese potencial todavía a él sin ser realmente como un gran jalón de taquilla, entonces no hay manera, ¿no? Pero bueno, en este caso eso ha sido la complicación con Warner, ¿no? Y bueno, el único problema visible en este caso de Henry Cavill es su edad, ¿no? Pues el actor ya tiene 40 añotes, güey. No está tan viejo, está joven. Lo que limitaría quizás la presencia del personaje en muchas películas. Aunque bueno, vean a Robert Downey Jr. Fácilmente se aventó 10 años. Igual este actor, facilito, se puede aventar otros 10 años del uso del mismo. Obvio, había planes de Marvel de querer encontrar un actor joven, ¿no? Ellos querían a alguien mucho más joven. Decían como Taron Egerton, como Daniel Radcliffe, ¿no? Que sean más jóvenes, pues para que dure más tiempo en pantalla. Pero hicieron pruebas con ellos, probablemente, y se van a dar cuenta que no dan el ancho del personaje. O sea, tiene que ser un güey mamey, tiene que tener cierta actitud, tiene que tener cierto temple para que el traje se vea chingón y no se vea como una pendejada, ¿no? O sea, tiene que haber un físico como el que tiene este cabrón. Entonces, eso es muy importante, porque si no, mira, si viste un cabrón de amarillo con mallas amarillas, cabrón, y un sombrero así, se va a ver ridículo, güey, si no es un cabrón chingón, ¿no? Se ve muy pendejo. Entonces, si ocupas a alguien que tenga, necesitas más bien, a alguien que tenga esos requisitos del físico de Henry Cavill, entonces sí le iría sumamente perfecto. Y sobre todo porque se dice que este Wolverine sí utilizaría el traje. Y de hecho no se me haría raro
que la capitana es quien le diseñe o le dé el traje. No se me haría nada raro, porque fíjense en el esquema del traje de Wolverine con el de la capitana, son relativamente parecidos. Entonces no se les haga raro que la capitana es quien le haga el traje o se lo cree el traje a él, ¿no? Sería algo épico, ¿no? Y que tenga ese traje amarillo también, como simulando los colores también de la capitana. Entonces estaría chido, realmente, si van por ese lado, no me parece nada mala idea, sin duda alguna, ¿no? Y bueno, el intercambio de actores entre universos, pues no es nada nuevo, ¿eh? Vimos cómo Jared Leto pasó del Guasoncle, del Joker, a ser Morbius, en este caso. Y bueno, los rumores de recientes de Robert Downey Jr. como Green Lantern, como Hal Jordan, siguen sonando hasta la fecha. Y ahora, pues este nuevo rumor, es decir, que cada vez hay más rumores de salto de actores de un lado a otro. También ya había pasado, ¿no? Recordemos que con Chris Evans, que había sido la Antorcha Humana, brincó y se hizo el Cap America, ¿no? Entonces, en este caso, pues no nos tiene que sorprender si llega a suceder. Claro que los fans de Hueso Colorado van a darle el grito en el cielo. ¡No, pero es el Superman perfecto! Y en este caso sí coincido, porque es un Superman que le iba perfecto. O sea, tenía el físico perfecto, en el rostro, en cara le va perfecto. Pero creo que estuvo mal manejado, no lo supieron manejar bien al actor. O sea, no le dieron un buen guión, no le dieron una historia decente. Híjole, le faltó algo. O sea, sí está bien el actor, definitivo, pero sí le faltó algo. Entonces quizás Marvel pues le pueda dar esa tonalidad que necesita para hacer Wolverine. A lo mejor pues lo hace mucho mejor que Superman, ¿no? Entonces eso sí valdría la pena, sin duda alguna, ¿no? Pero bueno, aquí termina este video, muchachos. Me gustaría saber su opinión al respecto de tanto pinche chisme. Ahora sí que estuvo sabrosón. Tuvimos chisme de todo tipo. Desde lo de Tren a Busan, que digo, son de la película que no nos vamos a perder definitivamente. Esperamos que esté igual de buena. Lo de Mila, con el regreso arruinado a otra franquicia. Dios, ¿por qué otra vez? Pero bueno. Y el señorito Henry Cavill como Guepardo, güey. Como Wolverine. Así que ese chisme está bueno. Me gustaría saber su opinión de todo esto. Díganme si esperan Tren a Busan 2, si esperan Monster Hunter. ¿Qué les parece este rumor de Henry Cavill como Wolverine? ¿Lo aceptarían? ¿Se les haría raro? Obviamente sería raro en un principio, ¿no? De, híjole, este güey, no, yo lo veo como Superman, ¿no? Entonces, sí sería raro al principio, pero pues se va acostumbrando uno, ¿no? A la larga te acostumbras, claro que sí. Chingón, diría el compadre. Chingón, sí, sí, mala trama. Pero bueno, ustedes cuéntenme sus opiniones, todos sus chismes, ya saben, aquí en los respectivos, pues, comentarios, y ya saben, muchachos, si no están suscritos, pues la pinche Mira Jovovich se les va a aparecer en la noche por debajo de la cama y les va a acertar la pinche espada en las nalgas. Imagínate, ay no, Mila, no, déjame en paz, no chingo, sí, madre. Mejor suscríbanse, activa la campanita para que les lleguen todos los avisos de los contenidos que suben al canal. Que hay videos todos los días, distintas cosas, ya sea un chismosón informativo múltiple, como en este caso, algún video especial, una reseña, siempre hay cosas diferentes. Para que tengan la campanita activada, siempre en los horarios también que suben los videos, son en la mañana. 8 o 9 de la mañana, no es cierto, hasta 6 de la mañana, depende. A las 3 o 4 de la tarde o a las 8 o 9 de la noche, teniendo la campanita activada, se supone que YouTube te avisará, pero a veces no pasa. Así que de igual manera, métanse al canal a estas horas que dije antes, así no se pierden de nachos, ¿no? Y bueno, muchas gracias por darle like y muchas gracias por compartir este videillo. Si lo viste y te gustó, pues ayuda compartiéndolo, ¿no? En tu Facebook, en tu Twitter, en tus grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, en tu Instagram, con tus amigos, los vecinos, los compañeros de la escuela, la comadre, la tía, la abuelita, con quien quiera. ¿Sabes qué? Eso ayuda mucho, así más personas, bueno, se suman a esta comunidad, cosa que se les agradece, ¿no? Recuerden también de paso seguirme pues en el Facebook, en el Facebook. Den su like por ahí en el Facebook y van a encontrar noticias, avances, regalitos, regalos de pases para premios anticipadas y muchas cochas más. Siempre hay algo que vale la pena, definitivamente. También síganme en el Instagram, mandame una solicitud de amistad. Ahí los voy aceptando poco a poco. Y es también una red social chismosona, pero interesantona. Así que también síganme, mándame un request a friend. Y ahí los voy aceptando poco a poco. Y nada más por último, me falta el agradecimiento a todos los que siempre están apoyando para que este canal siga adelante y siga existiendo. Gracias. Si tú quieres ayudar, saben que los links están en la descripción de este video. Puedes apoyar en PayPal la cantidad que desees, en Platón $1, $5, en Patreon no Platón. Y como miembro del canal, con esta opción, te cuesta desde $20, $49, $200 pechitos. Y ya depende la, la,
lo que tú quieras aportar. Pero siempre, siempre, siempre todos aparecen en esta parte al final de los videos. Todos, 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 ¿no? Aparte recibes también videos exclusivos, insignias, emoticons, entras en rifas de regalo de códigos y en los en vivos también tu nombre aparece en verde, ¿no? Que eso ayuda también a que sea más fácil leer los comentarios. Caigan algún día a los en vivos, son esta semana 11:30 de la noche, 11 de la noche más o menos, viernes, sábados a las 12 de la noche, en horario de Mexican Burgers. Ahí van a encontrar también un relajo porque cotorreamos, hablamos de las noticias del momento, de preguntas y respuestas, de todo un poco. Se pone bastante interesantón para que algún día caigan a los en vivos, ¿no? Y bueno, también si tú quieres ayudar y no tienes ni un peso ni nada, no te preocupes, siempre está la opción que no te cuesta absolutamente nada. Es viendo este video completo, dándole like, ayudar a compartirlo, no lo descarguen ilegal. Velo en YouTube porque este canal existe gracias a esas vistas y a esos comerciales que te aparecen. Es lo que nos ayuda a existir, ¿no? Así que, pues gracias por ver todo el contenido siempre, siempre en la plataforma de YouTube, ¿no? Y bueno, le agradezco a los miembros Ultra Instinto de este mes. A Soraya Power Infinity, gracias. Chris y Yori, gracias. Se sumó alguien más Ultra Instinto. Aparecerás muy pronto, no te preocupes, en este ya mes que sigue. Y gracias siempre a todos por su apoyo infinito. Muchas gracias, ¿no? Y bueno, muchachos, ahora sí que termina el videito. Cuéntame la polémica, el chisme, todo. ¿Les gusta Henry Cavill como Wolverine? A mí sí. Entonces ahora sí que me vale madre si lo quitan de Superman. Estaría chingón como Guepardo también. ¿Cómo yo? Cuéntame el chisme. Y nos vemos hasta la próxima entrega. Present the barrage!